Siéntense, por favor, amados ajín, su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Quejilá, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar las páginas de internet en español, www.gozoypaz.mx, www.sinjatora.org, la página en internet también en inglés ahora, jacoswell.net, nuestra radio, sinjatora.org, también la página así como tal, y el canal de YouTube Shalom 132. Usted podrá encontrar videos, audios y apuntes que puede usted así bajar, copiar y regalar. Todo el material es gratuito y repito, amados ajim, no hacemos negocio con la palabra de nuestro Abacados en esta Quejilá, Gozo y Paz. Vamos, por favor, amados ajim, a abrir nuestra Tanaj en 1 de Samuel y el primer libro de Samuel en el capítulo 17. Recuerden que nos quedamos con que Elisha, Asaf, Emán, Jeduthún, todos profetizaron con arpas, con liras, con címbalos. Entonces la música, por así decirlo, la halel, es mucho, muy importante para profetizar. No siempre es así, pero la Tanaj lo marca. Entonces vamos, por favor, a el capítulo 17 del primer libro de Samuel. Y di un breve resumen de la medida de Goliat, etcétera, pero ahora vamos a leerlo por pasos, en los versos. Amén. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efesdamín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Es realidad esto? Claro, claro que sí. Entonces, de hecho, vamos a estudiar después un poquito más sobre el conflicto que está habiendo más fuerte, pero es en sí la bestia que está despertando. Los palestinos es eso, filisteos, filistín. Y ciertamente nosotros no tenemos que tener miedo a pesar de lo grandes que sean los problemas. Verso 12. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Bailejen de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Ahora muchos piensan de Efraín, no, efrateo, lo voy a decir tal cual, de Belén, Efratá, de Bailejen, Efratá, como está escrito en los profetas, ¿sí? Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Bailejen. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: Toma ahora para tu sajín un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tu sajín. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus ajín están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí la había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje,
y corrió al ejército, y cuando llegó, preguntó por sus ajín si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitaré el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Elohim viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Elohim viviente. Añadió David, Yahweh, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Yahweh esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Entonces no era un niño, como ya hemos aprendido, era un adulto, era un muchacho alto, porque si Saúl llevaba de la cabeza a todos, entonces no era un niño David, y debido a que le quedó el casco, la armadura, etcétera. ¿Sigue? Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su onda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Recuerden, 5 piedras, 5 libros de Moshe. ¿Sigue? Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Yahweh de los ejércitos, el Elohim de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Yahweh te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay en Elohim en Israel. Amén. Y sabrá toda esta congregación que Yahweh nos salva con espada y con lanza, porque de Yahweh es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. A ver todos el 47, amados, por favor. Amén. Aleluya. Amén. Sigue. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo. Y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron, y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos, y saquearon su campamento.
Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: Vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: Pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo: Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: Yo soy hijo de tu siervo Isaí de Bailejen. Amén. Ahora recuerden que la primera instancia de David había sido de muy niño, por así decirlo. Vamos al capítulo 18, esto ya lo hemos repasado entonces en cuanto a la batalla de David y contra Goliat. Y recuerden que no era el único Goliat, había otros. Eso es bueno que lo repasemos. Ahora, en el capítulo 18 vamos a encontrar algo también interesante, porque realmente, anoten esto, les va a servir la letra M de mamá, E de Ernesto, R de Ricardo, la letra A y la letra B grande, Merab. Era la primera hija del rey Saúl. Y la segunda hija era Mical, M-I-C-A-L de Lala, Mical. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a leer el capítulo 18, amén. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día, y no lo dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Recuerden, cuando dice manto es talit. ¿Sigue? Y salía David a doquiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando, para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Entonces ahí inició la envidia. Pueden anotarlo ahí. De esta forma nació la envidia de Saúl contra David. Sigue. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: A David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Elohim tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: Enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Tremendo, ¿verdad? Qué terrible. ¿Sigue? Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Yahweh estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí, y le hizo jefe de 1,000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Yahweh estaba con él. Y viendo Saúl que se aportaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David: He aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Yahweh. Mas Saúl decía: No será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿Quién soy yo, o qué es mi vida, o la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Y llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel meolatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: Yo se la daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: Tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos: Hablad en secreto a David, diciéndole: He aquí el rey te ama, y todos tus siervos, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y dijo David: ¿Os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta, diciendo: Tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: Decid así a David: El rey no desea la dote, sino siempre pucios de los filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David, para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese,
Se levantó David y se fue con su gente, y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo a David los prepucios de ellos, y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Yahweh estaba con David, y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Amén. Ahora, es importante entonces el verso aquí, en el verso 17, entonces dijo Saúl a David, he aquí, yo te daré Merab, mi hija, mayor por mujer, con tal de que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Yahweh. Pero realmente no le dio a Merab, sino a Milca. A Mical, perdone, entonces todo esto por envidia, siempre la envidia. Podíamos ministrar sobre la envidia y sacar hasta un estudio, pero eso tú ya lo tienes en internet, el audio sobre la envidia. ¿De acuerdo? Amén. Y vamos a descubrir más cosas ahí. O el Eterno nos va a recordar más. Vamos al capítulo 19 ahora. En el verso 20, del verso 20 al 24, vamos a ver. Bendito es el Abacadús. Pero queremos mejor leerlo para que quede explicado. Vamos al capítulo 19. Amén. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos, para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte, por tanto, cuídate hasta la mañana, y estate en un lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre, y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano, y mató al filisteo. Y Yahweh dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué, pues, pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró a Saúl, vive Yahweh, que no morirá. Y llamó Jonatán a David, y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y un espíritu malo de parte de Yahweh vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Ahora vamos, por favor, abran su Tanaj, vamos hacia el Salmo 100, bendito es el Abacadús. Ahorita les voy a decir qué salmo, amados aquí. El Salmo 105, vamos para allá. El Salmo 105 y el verso 15. Vamos para allá, salmo todos, amados Ajim. Salmo 105, verso 15. Entonces llevó 200 prepucios, nada más los 100 que le había dicho o pedido el rey Saúl. Entonces dio lo extraordinario, ¿verdad? Salmo 105, verso 15, amén. No toquéis, dijo mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. A ver todos, amén. Y eso es precisamente lo que Saúl estaba haciendo con David, y David no pretendía hacer nada contra Saúl porque sabía que era ungido de Yahweh también, aunque ya rechazado, pero no tomó su vida del rey Saúl. Vamos otra vez a 1 Samuel, subrayen ese verso, subrayen ese verso de no toquéis ni hagáis mal a mis ungidos. Vamos otra vez al capítulo 19. Eso. Entonces, en el verso 11, o al verso 10, del verso 10, amén. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama,
y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viniesen a David, diciendo: traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama, y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así, y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no, yo te mataré. Huyó pues David y escapó, y vino Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Nayot en Ramá. Es ahí cuando ya la persona está poseída, ya está haciendo mil locuras. Dice el verso 17: entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no, yo te mataré. Pues eso también una verdadera mentira, o sea, se van confabulando. Sigue. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel, que estaba allí y los presidía. Y vino el Ruaja Codes de Elohim sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió: he aquí están en Nayot, en Ramá. Y fue a Nayot, en Ramá, y también vino sobre él el Ruaja Codes de Elohim, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot, en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. Y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo: ¿también Saúl entre los profetas? Ahora anoten, amados Sahim, el Ruaja Codes, en sus apuntes anoten, el Ruaja Codes, los inmovilizó para que no lograran sus intenciones diabólicas el Ruaja Codes los inmovilizó para que no lograran sus intenciones diabólicas y profetizaron. Fíjense, todo lo que puede hacer Ruaja Codes, para él no hay nada imposible. ¿Sí? Entonces, a ver, el verso 20. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel, que estaba allí y los presidía. Y vino el Ruaja Codes de Elohim sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces, el Ruaja Codes de Elohim los inmovilizó para que no lograran, como anotaste en tus apuntes, amado Agamadajot, sus intenciones diabólicas, y profetizaran. ¿Cómo ves? ¡Aleluya! Mira, el Eterno hace todo por bendecir y cuidar a sus hijos. ¡Amén! Entonces, que el Eterno cegue a todos los perversos. Bendito es el Abacados. En el capítulo 20 es la fiesta de Rosh Chodesh. Anótenlo, por favor. En el capítulo 20 es la fiesta de Rosh Chodesh. Y quiero llevarlos, por favor, aquí. Anoten entonces capítulo 20, perdón, fiesta de Rosh Chodesh. Y vamos a Números 28. En el verso 11 al verso 15, Números 28, verso 11 al verso 15, y eso ya está filmado y grabado en los cinco libros de Moshe. ¿Sí tiene Números 28? Verso 11 al 15, amén. Al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Yahweh dos becerros de la vacada, un carnero y siete corderos de un año sin defecto, y tres décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con cada becerro, y dos décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con cada carnero, y una décima de flor de harina amasada con aceite, en ofrenda que se ofrecerá con cada cordero. Holocausto de olor grato, ofrenda encendida a Yahweh, y sus libaciones de vino, medio hin con cada becerro, y la tercera parte de un hin con cada carnero, y la cuarta parte de un hin con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes, por todos los meses del año,
y un macho cabrío en expiación se ofrecerá a Yahweh, además del holocausto continuo con su libación. Aleluya. Ahora vamos otra vez a 1 Samuel. Entonces, en el capítulo 20 de la fiesta de los Jodes. Y vamos entonces al capítulo 20. Omenaj. Después David huyó de Nayot en Ramá, y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Él le dijo: en ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué, pues, me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá: no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Yahweh y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David: lo que deseare tu alma, haré por ti. Y David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será Rosh Chodesh, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás: me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Bailej en su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijere: bien está, entonces tendrá shalom tu siervo. Mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues compasión con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Yahweh contigo. Y si hay maldad de mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo: nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Dijo entonces David a Jonatán: ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David: ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David: Yahweh Elohim de Israel sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora, o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Yahweh haga así a Jonatán y aún le añada: si no te lo hiciere saber y te enviare para que te vayas en shalom, y esté Yahweh contigo, como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo compasión de Yahweh, para que no muera, y no apartarás tu compasión de mi casa para siempre. Cuando Yahweh haya cortado uno por uno a los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Yahweh de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Luego le dijo Jonatán: mañana es Rosh Chodesh, y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Estarás pues 3 días, y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió esto mismo, y esperarás junto a la piedra de Sel. Y yo tiraré 3 saetas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado, diciéndole: ve, busca las saetas. Y si dijera al criado: he ahí las saetas más acá de ti, tómalas, tú vendrás, porque shalom tienes, y nada malo hay, vive Yahweh. Mas si yo dijera al muchacho así: allí las saetas más allá de ti, vete, porque Yahweh te ha enviado. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Yahweh entre nosotros dos para siempre. David pues se escondió en el campo, y cuando llegó Rosh Chodesh, se sentó el rey a comer lejen. Y el rey se sentó en su silla, como solía, en el asiento junto a la pared. Y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl. Y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía: le habrá acontecido algo y no está limpio. De seguro no está purificado. Al siguiente día, el segundo día de Rosh Chodesh, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán, su hijo: ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl: David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Bailejen, diciendo: te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad, y mi hijo me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió pan el segundo día de Rosh Chodesh, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Al otro día de mañana salió Jonatán al campo, al tiempo señalado con David, y un muchacho pequeño con él. Y dijo al muchacho: corre y busca las saetas que yo tiraré.
Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo, ¿no está la saeta más allá de ti? Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho, corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo, vete y llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó tres veces postrándose hasta la tierra. Y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Y Jonatán dijo a David, vete en Shalom, porque ambos hemos jurado por el nombre de Yahweh diciendo, Yahweh esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Entonces no cabe duda que eran inteligentes, llenos del Bajacod, y supieron hacer las cosas a través de este muchacho. Ahora, anoten esto, amados agentes, del capítulo 21 al capítulo 26 es el exilio de David. Es el exilio de David. Y pueden poner aquí, aproximadamente David tenía 20 años, lógico, de edad, 20 años de edad. ¿Eh? Ahora, vamos a leer el capítulo 21, amado a Gerardo, por favor. Vamos a leer, tú me dices si puedes continuar. Sí, aleluya. Capítulo 21, amén. Vino David a Nob, al Cohen Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al Cohen Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto que te envío, y lo que te he encomendado y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El Cohen respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan apartado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al Cohen y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran apartados. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán apartados hoy sus vasos? Así el Cohen le dio el pan apartado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Yahweh para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Ahora, sobre esto ya se ministró en el Brijad Hashah, pero pongan por favor esta aclaración en sus apuntes, amados Sahim. En la Torah, lo más importante es la vida. En la Torah, lo más importante es la vida. Recuerden que fue un ejemplo que puso nuestro Adón Yahshua HaMashiach, ¿de acuerdo? A los religiosos de ese tiempo. O sea, no iba a permitir el Cohen que murieran de hambre, es un decir. O sea, que lo más importante es la vida. Eso es muy importante. Entonces, hay mucha gente que iba a ser un paréntesis, hay mucha gente que se enferma, que guarda Torah, se enferma y no van al médico porque piensan que es pecado, no compran una medicina que es importante porque dicen que es pecado. No, lo más importante es la vida. Sí se puede comprar para la vida en Shabbat, ¿de acuerdo? Sí, eso es muy importante porque vamos recibiendo varias visitas y nos da mucho gusto que sigan viniendo, pero a veces nos encontramos con eso. Por ejemplo, hace poco vinieron unas visitas unos amados a Jim, de otra parte de la República, vinieron y entonces uno de ellos se enfermó, yo lo consulté en Shabbat, lógico, no cobré como médico, y le dije, ve a comprar esta medicina, urge que te la tomes. Y entonces, no, pero va a ser pecado, entonces no caigamos en esa religiosidad. No era para hacer negocio, era para una necesidad. Además hay dos cosas importantes en medicina, realmente dos urgencias. Uno, vías respiratorias obstruidas, entonces es cosa de vida o muerte. Y dos, una hemorragia que no pare. Esas dos cosas son urgencia. Entonces, si alguien viene con una hemorragia, etcétera, sea una mujercita, etcétera, se tiene que tratar en ese momento y no es pecado comprar medicina. ¿Amén? Vamos a seguir. Y estaba allí aquel día detenido delante de Yahweh uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg Edomita. Anoten, por favor.
Esto ya está grabado en el chisme y sus consecuencias. No sé si recuerdan. ¿Sí? ¿Y estaba allí otra vez? Y estaba allí aquel día detenido delante de Yahweh uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg Edomita, el principal de los pastores de Saúl. Recuerden, de Edom, de rojo, descendiente de Esaf. ¿Sí? Malvado, pues, en pocas palabras. ¿Sigue? Y David dijo a Ahimelec: ¿No tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el Cohen respondió: La espada de Goliat del filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: Ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿No es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: ¿Hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? ¿Recuerdan eso? Ya está grabado. O sea, en un momento dado es una observación. Se fue a meter ahí, pero era el lugar más peligroso, por así decirlo, ¿sí? Y David puso en su corazón estas palabras, y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Fue inteligente, aleluya. Recuerda que de ahí venía Goliat, ¿sí? Y dijo Aquis a sus siervos: He aquí, ¿veis que este hombre es demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Bueno, ahora, capítulo 22. Adulam. A 32 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Y recuerden escuchar el chisme y sus consecuencias, ¿de acuerdo? Como un repaso, o sea, derramar sangre inocente por un chisme tremendo. Entonces, Adulam, a 32 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Siga. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo a 400 hombres. Y se fue David allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: Yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Elohim hará de mí. Recuerden que su tatarabuela era ¿quién? Ruth, la moabita, ¿de acuerdo? Sí, por eso se fue, y ya está grabado todo eso, se fue a Moab. Siga. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: No te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue, y vino al bosque de Aret. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: Oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se dula de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche, tal como lo hace hoy. Entonces Doeg Edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: Yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelec, hijo de Aitob, el cual consultó por él a Yahweh y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Sí, le dio la espada, pero nunca consultó a Yahweh por él. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan de ello? Porque consultar significaba el Urim, el Tumim, etcétera, todo lo que ya hemos aprendido. Pero no fue así. Entonces esto fue realmente un chisme, una difamación, una blasfemia. Sí, ya. Y el rey envió por el cohen a Ahimelec, hijo de Aitob, y por toda la casa de su padre, los cuanim que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo: Oye ahora, hijo de Aitob. Y él dijo: Heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿Por qué habéis conspirado contra mí y tú? ¿Por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada, y consultaste por él a Elohim, para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Entonces le dio pan, sí, le dio la espada, sí, pero no consultó por él a Elohim. Esto es muy importante volverlo a recalcar, entonces realmente fue una calumnia. Siga. Entonces Ahimelec respondió al rey y dijo:
¿A quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve tus órdenes y es ilustre en tu casa? ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Elohim? Lejos sea de mí. No culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo, sin duda morirás, Ahimelec, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, volveos y matad a los Quanim de Yahweh, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron, pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los Quanim de Yahweh. Entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú y arremete contra los Quanim. Y se volvió Doeg el Edomita y acometió contra los Quanim, y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Tremendo, ¿verdad? Que o sea, fue algo terrible, y es lo que está sucediendo ahora ya otra vez. Los Edomitas contra nuestros amados ahí de casa de Judá. Sigue. Yanob, ciudad de los Quanim, hirieron a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelec, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los Quanim de Yahweh. Y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando allí aquel día Doeg el Edomita, él lo había de hacer saber a Saúl, yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Terrible, terrible. Eso es lo que sigue pasando, lo que está sucediendo más ahora. Bueno, a ver, un respiro para el A. Gerardo. Respira tres veces fuerte. Hasta aquí se oye, sí. Ahora tú me dices si puedes continuar. Amén, aleluya. Sigue. Dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Yahweh diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Yahweh respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Yahweh, y Yahweh le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelec, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con él efod de su mano. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelec, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod de su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Elohim ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado en ciudad. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Elohim lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entre ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar Cohen, trae el efod. Y dijo David, Yahweh Elohim de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como lo ha oído tu siervo? Yahweh Elohim de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Yahweh dijo, sí, descenderá. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Yahweh respondió, os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila, y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Elohim no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino David a Ores, y fortaleció su mano en Elohim, y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y a ambos hicieron pacto delante de Yahweh, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gabá, ¿no está David escondido en esa tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora, conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo, bendito seáis vosotros de Yahweh, que habéis tenido compasión de mí. Id pues ahora, aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite, y quién lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta,
y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros, y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Zif delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David, y descendió a la peña, y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte, y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa a David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre Sela Amalecot. Entonces David subió de ahí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: de aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. A ver, todos, el 3, el 4. Así vamos a acabar el día del juicio. Aleluya. Sí, ¿o no? No, leyeron bien, pero vamos a hacerlo más ágil. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. ¿Recuerdan? Y dijo a sus hombres: Yahweh me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Yahweh, que yo extienda mi mano contra él, porque él es ungido de Yahweh. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. ¿Todos el 8 y el 9? Amén. A ver, a Gerardo 10 y 11. He aquí han visto hoy tus ojos cómo Yahweh te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi señor, porque él es el ungido de Yahweh. Y mira, padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Yahweh entre tú y yo, y véngame de ti, Yahweh, pero mi mano no será contra ti. Recuerden el tema del talit, ¿te acuerdan? Sí, como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Todos el 14 y el 15. Entonces no te preocupes, al tiempo el Eterno dará la paga a los impíos. Tú sigue la Torah y vivirás. Aleluya. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Miren, aquí cómo le está hablando, ¿verdad? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte habiéndome entregado Yahweh en tu mano. 19 y 20. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Yahweh te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Entonces recuerden volver a estudiar el tema del talit, si no es que a lo mejor lo tienes muy fresco en tu mente. Significa reino, el reino. Júrame pues ahora por Yahweh que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David
y sus hombres subieron al lugar fuerte. Bueno, en el capítulo 25 está la historia de David y Nabal. Nabal y Nabal, ya hemos visto, significa, anótenlo, insensato. Sí, porque realmente fue un insensato. ¿De acuerdo? Amén. Y así acaban todos los perversos, todos los perversos acaban así. Bueno, entonces nos vamos a dividir la lectura para que nuestro amado Ac también respire un poco. Yo empiezo. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá y se levantó David y se fue al desierto de Parán. En Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. ¿Todos el 3 y el 4? Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: Subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle así: Shalom sea a ti y shalom a tu familia y shalom a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores ahora. Tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas esas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Tremendo, ¿verdad? Sarcástico. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que me ha preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que habían enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: Cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. A ver, todos del 14 al 16. Amén. Al 16. Ya se te cansó el caballo. Ya no llegaste al 16. A ver, todos el 16, amén. Del 17 al 21 a Gerardo Bepaquesha. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: Id delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y aquí David, sus hombres, venían frente a ella. Y ella le salió al encuentro. Y David había dicho: Ciertamente en vano he guardado todo lo que se tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Elohim a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuche las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. O sea, insensato, él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Del 26 al 30, todos, amén.
todos los varones del 30 al 32. Amén. Del 33 en adelante. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Yahweh Elohim de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa a venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo: sube en Shalom a tu casa, y mira que he oído tu voz, y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal. Y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio. Por lo cual, ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas. Y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Yahweh hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Yahweh, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal. Y ha preservado del mal a su siervo. Y Yahweh ha vuelto a la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Entonces hay dos cosas, bueno, varias cosas que recalcar. Una, no murió Nabal por la embriaguez, porque fue 10 días después. Es decir, que a veces hemos oído ministraciones, etcétera, donde dicen, bueno, no, lógico, no de rabinos ni de mesiánicos, no, sino de gente que no conoce de la bendita Taná, que fue por la embriaguez. No, fue 10 días después. Recuerden que el 10 es plenitud o prueba. Y luego aquí, en el caso del verso 44, ya había dado Shaul a su hija a otro varón. Ahora, debido que a que nosotros vamos entendiendo más la historia, pero realmente es historia sagrada, para que se entienda, vamos otra vez al Salmo 105. Y esto a veces lo toman algunas personas como para poner miedo, etcétera. No, el Eterno nos libre de levantar la mano contra un ungido de Yahweh. Es decir, que hay maestros que empezaron muy bien en la Torá. Tienen el Salmo 105, verso 15. A ver, todos, amén. Entonces, ciertamente a nosotros nos toca juzgar, el juez es Yahshua HaMashiach. Hay gente que empezó muy bien a ministrar la bendita Torah, después se desvió, no nos toca a nosotros criticar, pero sí recalcar que no pierdan al pueblo, es decir, que con idolatría o codicia, avaricia por el dinero, cobrar por las fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero no nos toca a nosotros como tal hablar mal en cuanto criticar, porque si no es verdad lo que se está diciendo, entonces se cae en pecado. Hasta aquí vamos a dejar la ministración aquí en Tehuacán, Puebla. Hace algo de frío y queremos que los amados ajín no se les haga muy tarde para poder llegar a abrigarse en sus hogares. Amados ajín, y sabemos que desde luego nos vamos a ver en ese Shabbat para la carta a los Gálatas, y recuerden que el Shabbat en la mañana estará uno de los Akenim de esta congregación hablando sobre la carta a los Gálatas, y estaremos pendiente de una ministración que les quiero compartir el día sábado en Shabbat a las 4 de la tarde, hora central de México. Que el Eterno les bendiga a todos, amados ajín, que se conectaron, y nos vemos en Shabbat. Lejitrao.
Shalom.